hacer actos de justicia y compasión guiados por el amor de Dios en nuestros corazones son las cosas que nos hacen agradables ante sus ojos. Cadenas se rompen, maldiciones se terminan y la bendición viene cuando actuamos con justicia, compasión y honradez. En Proverbios, capítulo 21, versículo 2 al 4, dice: la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Todas las acciones que llevamos a cabo por obediencia a Dios, basadas en la compasión hacia los demás, son las cosas que Dios premia sobre todo lo demás. Las buenas acciones, producto de un corazón simple y transparente, rompen las cadenas de angustia y desatan bendiciones del cielo, ya que el Señor valora esto sobre otras cosas. No es correcto creer que podremos movilizar a Dios intercambiando sacrificios por bendiciones. Nadie puede comprar favores de Dios, de ninguna manera. Lo que Jesús nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 14, es que Él nos llama amigos y quiere tener una relación sincera con nosotros, de amistad, de amor y compañerismo, de respeto y adoración, no de conveniencia o interés. Es madurar y comprender que Él es todo para nosotros y desea que formemos nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo para ser como Jesús. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, te pido llegar a tener madurez y desarrollar contigo una amistad más intensa. Llena mi corazón de tu amor, para que pueda hacer las cosas que te agradan y romper todo lo que me aleja de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.